Buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy vamos a hablar de candados. Vamos a someter una serie de candados a unas pruebas de estrés físico. Vamos a ver qué tan seguros son, qué tan fácil es romperlos, para que por favor dejemos de usar candados que no valen nada, que no van a proteger nuestra bicicleta. Entonces vamos a probar un candado de guaya, un candado de cadena y vamos a probar un candado tipo U. Vamos a intentar romperlos, vamos a ver cuánto tiempo me toma, vamos a ver los resultados y vamos a ver si protegen nuestra bicicleta. Entonces vamos a comenzar con cuál. Guaya, vamos a ver. Cuatro segundos tomó romper esta guayita. Definitivamente no sirve para nada. Yo no sé si alcanzan a ver ahí en cámara, a ver si esto enfoca. Esto en realidad está hecho de un montón de cablecitos unidos, cubiertos por un pedazo de caucho. Por eso eso no ofrece ninguna oposición a este tipo de herramientas. Ahora vamos a probar cadena con candado. ¿Qué pasa? Muchas personas compran una buena cadena, pero compran un candado que no vale nada tampoco. Tenemos candado de una pulgada, candado de 2 pulgadas, y vamos a ver si hay alguna diferencia en la resistencia entre este candadito y este candadote. Si van a usar cadena, cómprense un buen candado, pues que por lo menos le dificulte un poco el proceso al ladrón. Candado de 1 pulgada en 3, 2, va. Wey, 4 segundos, tampoco, no aguantó nada. O sea, candados de 1 pulgada tampoco sirven para nada. No aguantan más de 4 segundos ante un ladrón inexperto como yo. Candado de 2 pulgadas. Este está más grandecito y gordito. Tin. Hace calor. Welcome to Panama. Están andando robando bicicletas a calor. Candado de 2 pulgadas. Yo no pude. Pero luego llamamos a un amigo que tiene experiencia con aquello del manejo de herramientas. Y en menos de 3 segundos rompió el candado de 3 pulgadas. Así que, de 2 pulgadas, perdón, el candado de 2 pulgadas. Ya, ¿no? O sea que definitivamente candado de 2 pulgadas. Si viven en una ciudad con ladrones muy expertos, no se lo recomiendo. Lo que vamos a hacer ahora es que hagan de cuenta que ustedes tienen el mejor candado del mundo mundial. Entonces vamos a poner a prueba la cadena. Porque si el ladrón no puede romper el candado, va a intentar romper la cadena. En este caso, y como estamos viendo que el nivel de dificultad aumenta y se necesita personas con más experiencia, yo en este momento voy a dar un paso al costado y vamos a dejar a nuestro amigo experto para que intente romper esa cadena. Así que joven, por favor, en 3, 2, va. No. Listo, en vista de que no hay un método seguro todavía, vamos a sacar las armas pesadas. Este es un candado que, según la marca que lo vende, tiene el nivel más alto de seguridad. Es un candado que pesa 1.1 kilos. ¿Cizalla o compaya? Vamos a ver si con la cizalla se puede lograr algo. La prueba de la cizalla, superada. Treinta y
un segundo se demoró el disco de corte en romper este candado. Yo quiero que veamos un poquito este candado de qué está hecho. O sea, esto de verdad es una varilla de acero que está por dentro de eso. Por ende, sí es el medio más seguro. Ante este panorama, ustedes pueden quedar con un poco de crisis existencial y decir, ¿entonces qué? ¿No hay nada que se oponga a una cizalla? Pues el U-Lock. Y la verdad, la cizalla no pudo contra esto, así que sacamos el disco de corte y en 30 segundos lo pudimos romper. Pero vamos, hablando en situaciones de la vida real, ¿cuáles son las posibilidades que una persona que les quiera robar la bicicleta lleve un disco de corte, una flexible y tenga una fuente de energía para cortar su candado? Eso es muy poco probable. Y si lo llegase a intentar, pues se va a ver un poco raro una persona ahí 30 segundos, que fue lo que nos tomó tratando de romper ese candado. Va a llamar demasiado la atención, o sea que es muy difícil en realidad que le rompan este candado y muy poco probable. Por ende, mi recomendación para ustedes, que los quiero, que no quiero que pasen un mal rato cuando salgan de su casa, de su oficina y no vean la bicicleta porque tienen un mal candado, porque los quiero, les recomiendo estos candados tipo U. Yo uso personalmente uno Kryptonite, se los voy a dejar aquí en la descripción, el U-Lock que yo uso. Sí, son un poquito más pesados, sí, son un poco más caros, son los más caros de todos los mecanismos que utilizamos, oscilan entre los 40, 60, 70 dólares. Pero la verdad, eso les va a evitar tener que comprar una bicicleta nueva. O sea que yo creo que esa inversión vale la pena hacerla. Ahora, si ustedes vieron en el video, estábamos poniendo los candados en la rueda, pero este no es el lugar ideal para poner su candado, porque si alguien quisiera llevarse la bicicleta, pues fácilmente puede simplemente soltar la llanta y llevarse el cuadro con la rueda de atrás. Lo pusimos en la rueda delantera porque era donde, desde el punto de vista práctico, para grabar el video nos quedaba más fácil. Pero la próxima semana les voy a traer un video sobre cómo amarrar correctamente su bicicleta a un biciestacionamiento. Eso fue todo, mis queridos amigos y amigas, por el video de hoy. Espero que esta información haya sido útil para ustedes. Espero que ayude a que tomemos un poco más de conciencia sobre los mecanismos, las formas que estamos utilizando para cuidar nuestras bicicletas, para protegerlas. Eso fue todo y nos vemos el próximo lunes. Así que vamos con... Entonces, en este caso, si usan este tipo de candados, se tienen que asegurar no estacionar nunca cerca a una toma de corriente, por lo menos.